Nueva producción, nueva imagen del Rey va desnudo, celebrando pues la cantidad de visualizaciones que ha tenido el canal, la cantidad de visitantes, de suscriptores que tiene, que son ya casi 12 mil, y celebrando que acabo de publicar un nuevo libro, La Izquierda Feng Shui, un libro que trata muchos, amplía, profundiza en muchos de los temas que ya hemos tocado en los vídeos del Rey va desnudo. Y la salida de este libro me ha llevado a que me pregunten en varias entrevistas, ¿qué tiene de mal que la gente crea en tonterías? En particular, yo critico a la izquierda cuando creen tonterías, no por ser izquierda, que yo me considero de izquierda, sino por ser tonta, por creer en tonterías, por aceptar irracionalidades, por alejarse de la ciencia, del conocimiento, de aquello que sabemos que efectivamente puede mejorar la vida de la gente. Ninguna otra cosa lo hace con tanta efectividad, ninguna otra cosa salva tantas vidas como el conocimiento de qué es lo que causa, qué es lo que pone en peligro la vida precisamente. Y cuando la izquierda abandona el conocimiento, la ciencia, la aproximación racional a la realidad y se deja llevar por el miedo, por el misticismo, por el esoterismo, por las creencias irracionales, por lo que parece emocionante, por la ignorancia como ejercicio, tenemos un problema y es que quien debería defender las mejores opciones para toda la sociedad deja de hacerlo. ¿Qué tiene de malo que alguien en la izquierda, en la derecha, en la indecisión política que vota a veces de un lado y a veces del otro? ¿Qué tiene de malo que cualquier persona crea en alguna barbaridad, crea que el Reiki le puede ayudar, crea que la homeopatía puede ser útil, crea que los transgénicos son malos y hay que revisar muy cuidadosamente que no haya productos transgénicos en lo que le dan en el supermercado? En Europa no hay nada, salvo el algodón transgénico. Por cierto, si no le gustan los transgénicos, no debe usar billetes de euro porque son billetes hechos con algodón transgénico. Pero, ¿qué tiene de malo? Y lo voy a explicar de una manera muy rápida, muy sucinta, por qué creo que es malo. La ignorancia crea un muro alrededor de la gente que no le permite ver más allá de quien le puso ese muro, de quien estableció los límites de la ignorancia. Cuando Greenpeace te hace creer que los transgénicos son malos para el medio ambiente, malos para el consumo, malos para el agricultor, cosa que es una gran mentira. Cuando tú le crees eso, creas un muro, creas un espacio más allá del cual no quieres ver, donde toda persona que quiera debatirte va a ser considerada el enemigo, enemigo del medio ambiente, enemigo de las cosas buenas, de los animalitos bonitos y peluditos, es enemigo de la solidaridad humana. Que la creencia te ha puesto esa frontera más allá de la cual no vas a ver. Lo mismo si le tienes miedo a las ondas electromagnéticas, o si crees en las barbaridades de Joseph Pamies, no dejen de ver el video que Joseph Pamies no quieren que vea, que está en esta misma serie. Ellos te ponen los límites de hasta dónde puedes ver. Y esos límites no solo se aplican al caso concreto en el cual alguien te está vendiendo algo, se aplican a todo. Si tú crees que la magia funciona, empiezas a creer en la magia en todo. Empiezas a creer en la magia, en la publicidad, en las promesas de los políticos, en las interacciones con las personas que conoces que te pueden contar milongas y que tú las creerás amablemente porque ya estás en una aproximación mental al universo en el cual crees en la magia, crees en la irracionalidad, crees que hay puntos a los que no debes ir con tus preguntas ni con tus debates, que hay cosas que no debes ni siquiera escuchar, que alguien te diga, por ejemplo, que las vacunas son buenas, ni siquiera lo quieres escuchar. Esa muralla de la ignorancia es una forma de mutilación de lo esencial del ser humano, que es su capacidad de razonar, que es lo que nos ha llevado desde la Etiopía, donde surge nuestra especie, hasta el día de hoy, donde somos más de 7 mil millones y estamos luchando con cierta eficacia contra las grandes azotes de la humanidad a lo largo de toda su historia: enfermedades, hambre, guerra, destrucción. Te falta mucho, pero algo se ha hecho y lo demuestra el mismo hecho de que tú me estés viendo en este momento por YouTube, en Internet. El conocimiento, la divulgación,
La difusión del conocimiento, la invitación a pensar, rompen esa muralla, te permiten ver lejos, tan lejos como quieras. Cuando los miembros de la iglesia no quisieron ver por el telescopio de Galileo, porque el cielo que ellos veían era el que estaba escrito en un libro, se negaban a ver el universo entero, no entero, la mitad del universo. Lo más grande que puedes ver en toda tu vida es cuando sales en la noche y miras hacia el cielo. Estás viendo casi la mitad del universo. El cielo nocturno te enseña la mitad del universo. Hay partes que no puedes ver, pero sabes que están ahí, estás mirando hacia ellos. No hay nada que te lo impida. No hay un bloqueo. No estás poniéndote la mano en los ojos y diciendo, eso no lo voy a ver, como lo hicieron quienes no quisieron ver por el telescopio de Galileo. Romper la muralla de la ignorancia por la vía del conocimiento, romper la muralla de aceptar lo que dicen otros por la vía de saber qué es el conocimiento, cómo se llega a él y por qué podemos confiar en él, es libertad. Y si por algo luchamos los seres humanos, es precisamente por la libertad, y en la izquierda más que en ningún otro lado. El conocimiento es libertad, la ignorancia es esclavitud. Es una forma de esclavitud, la peor del mundo, la esclavitud que ocurre en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en nuestra forma de ver el universo, en nuestra negativa a ser libres. Por eso, cada creencia irracional hace mucho daño y hay que luchar contra ellas. Y eso lo tiene que hacer cada uno. Si tienes algo de conocimiento, si has disfrutado algo de conocimiento, tienes una obligación fundamental. Difúndelo, repártelo, compártelo. No pierdes nada. No te quedas con menos conocimiento. No es como si fuera arroz o como si fuera ropa, que si regalas algo, te quedas con menos. Al dar conocimiento, tú sigues teniendo el conocimiento que tenías antes, estás ayudando a ser libres a los demás. Cuando ayudamos a ser libres a los demás, automáticamente nos hacemos más libres nosotros. ¿No cree usted?